Buenas, os dejo con el resumen de Yofukashi no Uta, una serie muy chula. Este va a ser el primer capítulo, pero voy a hacer un resumen de toda la temporada, así que si veo mucho amor y mucho like y mucho suscribirse y mucho de todo, yo lo haré. Voy a contaros la historia, y es que un chico sale muy estresado, con mucho agobio en mitad de la noche, como a hurtadilla, en una ciudad que se ve como una noche estrellada lleno de morados muy bonito. Este chico se preocupa por el día de mañana, ya que tiene 14 años y tiene que ir a clase. Pero bueno, se despreocupa de las clases y disfruta del momento de la noche en el que está solo y relajado. Entonces se empieza a columpiar con esa sensación tan divertida de libertad e introspección cuando se cae del columpio y se sienta un ratito a reflexionar sobre la vida y mirar el phone, hasta que le salta una notificación. Asustado, se cree que son su familia, que le han detectado, pero no, resulta que es una notificación random y dice: oye, pues voy a googlear un poquito porque no puedo dormir. Como siempre salen las peores cosas, aunque muchas son ciertas, necesito hablar con alguien para consolarme. Todo muy sad, muy deprimente. Va paseando cuando de repente encuentra una máquina expendedora que ilumina más de lo normal. Da la casualidad de que no hay Nestí ni nada, solo todo es alcohol, 100%. Boca del hardcore. Y dice: oye, pues ¿por qué no? Me voy a pegar un pimplotazo. Se pasa al alcoholismo y cuando va a comprarse una botella de alcohol, un encapuchado hay a su lado. ¿Será un asesino? No, es una waifu al acecho. Le mira con cara de pervertida, de pedobear, y dice: oye, nene, tú no tendrás más de 20 años. ¿Qué haces comprando alcohol? Y el chaval: ay, no, no, pero es que es para mi primo. Se va corriendo y dice: tía, ay, ¿tú dónde vas tan rápido? Ven para acá, relájate, amigo. No te voy a llevar a la policía. Ven conmigo, papi. No puedes dormir, nen. Vamos a dar un paseo. Y este chico de 14 años es tan torpe con las chicas. Una chica se le declaró y él no sabía qué hacer y se quedó en pánico. ¡Ay, chinga la madre! ¡Ay, güey! ¡No mames, cabrón! Las chicas que... ojo a las chicas del instituto, que están increíbles, que parece que tienen 23 años o 22, cuando el chico tiene 14 años. Yo no sé qué escuela es, será la escuela de la waifu o algo, pero nada, el chico está en la parra y dice: ay, no, es que yo prefiero jugar a los Legos, no sé qué, y no se va con ninguna. Las chicas se ofenden, pero bueno, él sigue ahí con su vida porque no sabe cómo maneja esa situación. Después de este flashback emocional, volvemos al paseo nocturno con esa misteriosa waifu pale, muy blanca de piel, curiosamente, y se encuentra un grupo de gente que está demacrada. Esta chica le pregunta: ¿por qué crees que la gente se queda despierta por la noche? ¿Quieren hacer algo? ¿Quieren entretenerse? ¿Quieren hacer cosas que durante el día no pudieron? ¿Quieren disfrutar? Entonces, bueno, encuentra unos señores que están ahí durmiendo la parra después de un cebollazo de beber alcohol y dice: ¿qué pasa, chavales? Chocas la mano, que has bebido mucho. Bueno, pues ten cuidado, no le vayas demasiado porque te vas a demacrar demasiado, vas a acabar. Acaba como un monstruo del Dark Souls. Y le dice al muchacho: esta noche toca tiempo de libertad. Si no estás satisfecho con lo que haces durante el día, ven para acá y suelta tus inhibiciones, chicarrón. El chico se queda así, ¡ah!, anonadado, y se abruma y sale corriendo en plan socorro. Liberar las inhibiciones, ¿esto qué es? Pero quiere probar a hacer lo que hace ella. Entonces pues va a chocarle la mano a los señores que estaban allí en la calle durmiendo la mona y les pota encima. El chaval no le sale del todo bien, pero bueno, es divertido. Después la chica le choca la mano, que por cierto tiene una mano con maquillaje negro de gótica muy guapo. Y van a su piso a dormir la mona. ¿Por qué? Porque sí, porque puede. Se va con la waifu a su piso. Mientras bajan en el ascensor, curiosamente no se refleja en el espejo, señores y señoras, importante. Se duermen, el chico no. Bueno, la chica, por cierto, se quita la chaqueta y está full HD 4K limones, increíble, madre mía, definición. Nice, sauce a top. Esta waifu no tiene demasiado canalí, lo que sí tiene un diseño muy guay. Es como una chica gótica destartalada, en plan rollo como Beetlejuice, rollo Tim Burton. Así me gusta, está lindo. Además la chica se ve cookie, espera a que el chico se duerme y el chico nervioso dice: bueno, voy a hacerme el loco, voy a hacer un poco el dormido. Se relaja un poquillo y dice: uy, qué gustico, más bueno, ¿esto será dormir con alguien? Pues sí, si te lo tomas como en el literal, acostarse con alguien, si te lo tomas como en el literal, el sentido de la palabra, sí, porque te estás acostando con alguien, no estás haciendo nada, pero te estás acostando. A mi chica le empieza a preguntar: oye, amigo, ¿estás despierto? Tal, no dice nada y le dice: ah, está la mesa, asoma el pescuezo, empieza así. De repente cambia el ambiente, se vuelve el ambiente, pues, como con tres rombos, ¿sabes? Esto estamos ahora en Take Heaven, Heaven, esto se pone horny de la vida. Ha pegado un bocazo en 4 HD, full, increíble animación, el efecto potentísimo. Después vemos el intersticio de capítulo a capítulo, ese típico escena. Esa típica escena tan bonita, con ese sonido tan bonito. La chica dice: uy, esto aquí sabe a mostaza, ¿no? O sea, está muy bueno, está muy rico. El chico dice: ¿qué pasa aquí? Que tengo sangre. La chica dice: ay, un poquito, no sé qué.
chaval se raya y dice, bueno, mientes muy mal, amigo. Entonces, ¿me ha picado un mosquito? No, me ha mordido un vampiro. La chica dice, pues sí, aquí estamos, te he mordido, lo siento, ¿eh? ¿Qué pasa? Él se raya y dice, pues, me voy a convertir en un vampiro. Y ella dice, no, no, porque yo no soy de ese tipo de vampiro. Al parecer hay vampiros que comen de bocado y otra gente. No, no, yo solamente estoy alimentándome, gente, no te rayes, yo solamente te quiero saborear, te la quiero chupar, amigo, la sangre, claro que sí. El chaval está ahí preguntándole, le pone nervioso porque la chica se hace un poco la loca, está un poco esquizo, es muy cookie, está en su mundo, pero es muy graciosa. Y le dice, mira, no te lo quería contar, pero si tú quieres convertirte en vampiro, te tienes que enamorar de mí. Bueno, del vampiro. Ah, ya, qué casualidad, el chaval se queda así loco perdido, le explica que, oye, mira, que soy un paquete para las relaciones, no estoy empezando en esto del amor, no entiendo mucho. Y el chaval le explica a la vampiresa, porque sí, resulta que es una vampiresa, si no te habrías dado cuenta ya de que no se refleja en el espejo eso que lo hace un hombre lobo, no, un vampiro. Le explica a la vampiresa que él siempre ha querido pasar desapercibido en clase, nunca ha tenido ningún tipo de meta o motivación, siempre simplemente ha existido como una flor. Entonces, no sabía cómo manejar ninguna emoción, y menos en la del amor. Pero lo que sí tiene claro es que una de las cosas que sí quería y que sí le apetecía era salir por la noche y sentirse un poco desinhibido. Y por eso hay que sentirse culpable. No, amigo, no. Pero el chaval le explica a la vampira que prefiere tomar esa decisión porque por una vez está seguro de algo y no quiere dejar pasar esa oportunidad. Quiere ser él afrontando sus decisiones. Y así es cuando de repente la chica empieza a volar. Dice, quédate despierto hasta que se sienta satisfecho tu día. Eso no es una mala manera de vivir, amigo. Y el chico, impactado, dice, conviérteme en vampiro, nena. Y ella, pues impactada, dice, ay, pero ya te he dicho cómo es, que tienes que enamorarte del vampiro. Y él dice, claro que lo sé, nena, quiero que me hagas tuyo. Y la chica, pues al final, dice, ay, que me pongo roja. Bueno, yo no voy a hacer nada, yo solo te la voy a chupar la sangre. Pero si tú te quieres enamorar, oye, pues allá tú, amigo. Yo no sé qué va a pasar con la vida. Y ya está. Es la primera vez que ha querido hacer algo. Lo ha visto. No quiere descartar ese sentimiento. Quiere luchar y enamorarse de ti. Enamorarse de la vampira. Entonces, ahí es cuando ya se presenta. Y ella dice que es Nazuna, Nazuna Nanakusa. Lo vamos a llamar Nakusa. Y el chico, Yamori. Y así es cuando suben a lo alto de un edificio para estar más cerca de la luna. Y que note la noche y se deje influenciar por la luna. Y de repente le empuja, y cuando creíamos que lo iba a aquilear, ella salta con él, lo coge al vuelo y vuelan juntos en una bonita noche estrellada, llena de colores y matices hermosos. Y hasta aquí he llegado este resumen de este capítulo. Si te gusta mi forma de contarte las cosas y te ha entretenido y quieres toda la temporada, porque la verdad es que este anime pinta bastante bien las cosas como son, te lo digo con total sinceridad, pues te agradecería que lo pongas en comentarios, que te suscribas, que me dejes like, que se lo cuente y que se lo comparte a tus amigos que le gusten la vampiresa. Así que nos vemos. La vampiresa la pone tiesa. Hasta luego, Lucas.